Algunas sustancias generan adicción en diferentes niveles. En este programa tenemos las 5 drogas más adictivas en la historia de México. El alcohol fue usado en México desde la época prehispánica. Hoy en día es la 5ª droga más adictiva en la historia de México. Primero decir que como cualquier otra sustancia psicoactiva, como cualquier otra droga, han acompañado a la humanidad en la historia de la humanidad. En el México prehispánico, se podía consumir alcohol cuando nacía un hijo. Era de una manera ritual. No toda la población tenía permitido beber. Era cuestión de clases sociales altas, como líderes religiosos o guerreros. Si alguna persona que no se le permitiera lo hacía, la pena podía ser muy fuerte. Se bebía en las fiestas religiosas y en rituales asociados a los ciclos de vida. Pues se habla históricamente del alcohol desde el siglo XVI, más o menos, hay estudios. Anteriormente también se puede ver en pinturas, en vasijas, en estas representaciones del arte. En Europa, desde hacía siglos, se producían destilados y con la conquista española llegaron a México. Las primeras bebidas que se importaron fueron el brandy y el ron. Con el mestizaje se empieza a incrementar el consumo y a hacer menos de unas clases sociales, menos distintivos, sino que ya, inclusive se usaba como pago del trabajo que hacían mis ayudantes, mis esclavos o mis colaboradores, mis campesinos, se les pagaba con alcohol también, ¿no? O era permitido los días de raya. Lo que hace la conquista es permitir el consumo de alcohol. Entonces, el pulque se vuelve una bebida tolerada, que podías comprar de distintas formas. Se vuelve una industria importante que perdura durante los 3 siglos, ¿no? Se introduce en el siglo XVII las bebidas destiladas, en particular el mezcal y el chinguirito, que es el ron, o el aguardiente de caña, de una calidad más o menos menor. Se iba incrementando el consumo y en los grupos sociales que eran como los trabajadores, los empleados, es cuando se empezaron a presentar como con mayor incidencia este tipo de situaciones, sobre todo las riñas o que dejaban de ir a trabajar o pues las violencias, sea en la familia o sea con los compañeros y hasta ponérsele al patrón. La bebida que desplaza al pulque esencialmente en los años 20 es la cerveza. Se crea una industria cervecera muy fuerte. La cerveza tiene algo que el pulque no. Se puede embotellar y no se echa a perder. El pulque no se puede embotellar. El pulque se echa a perder muy rápido. Entonces, en el siglo XX se resimboliza el pulque, se vuelve una bebida marginal. Después de la Revolución, el pueblo que antes consumía pulque y en general el mexicano que antes consumía pulque, ahora va a consumir otras bebidas que están más a su disposición, en particular la cerveza, el tequila y bebidas europeas que son importadas como el brandy, como el ron, como el whisky, etc. Hoy en día sigue siendo una de las drogas legales más consumidas por su facilidad de compra y la que más problemas causa a nivel social. Pero se fomenta el consumo mediante publicidad y esto se permite por los impuestos que genera. La persona no se controla para beber, ¿no? Sin ubicar que, pues que ese es un proceso adictivo, donde ya mi voluntad no basta, mi cuerpo ya me lo está pidiendo, ¿no? Es esa dependencia física y psicológica que generan las sustancias adictivas, ¿no? En el organismo. Con el alcohol, los mecanismos de recompensa en el cerebro pueden elevar los niveles de dopamina entre un 40 y un 360%. Es muy probable que alguien, al probar el alcohol, se vuelva un consumidor habitual. La Organización Mundial de la Salud
asegura que un 22% de los aventurados a ensayar con licores llegan a experimentar algún nivel de dependencia durante su vida. La cuarta droga más adictiva en la historia de México son los barbitúricos. En 1864, Adolf von Bayer, en Alemania, sintetizó la malonilurea. En esa época, frecuentaba la taberna en la que se reunían militares del cuartel de su localidad. En honor a la patrona de los artilleros, Santa Bárbara, acuñó el nombre para la síntesis que había realizado: ácido barbitúrico. La malonilurea son cristales que resultan del calentamiento de la urea con ácido malónico y oxicloruro de fósforo. Se produce un ureído denominado malonilurea o ácido barbitúrico. En 1880, el químico francés Edouard Grimaud perfeccionó el procedimiento de síntesis, obteniendo como resultado el primer barbitúrico comercializado como ácido dietilbarbitúrico, denominado barbital, malonal o gardenal. Su síntesis se llevaba a cabo a partir del ácido barbitúrico y el yoduro de etilo. Pero la historia farmacéutica de los barbitúricos se inicia con el siglo XX. En 1904, Fahrwerke F.R. Bayer introdujo en terapéutica el ácido dietilbarbitúrico para el tratamiento o control sintomático de enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Con esta sustancia se conseguía calmar a enfermos con síntomas esquizofrénicos, neurosis profundas y otros cuadros psicóticos. El ácido facilitaba la psicoterapia y el psicoanálisis en los pacientes. El ácido dietilbarbitúrico mostró efecto hipnótico, antiepiléptico y administrado por vía intravenosa anestésico. Por estas cualidades, se sintetizaron aproximadamente 2.500 derivados del ácido barbitúrico. De todos ellos, el más notable y todavía vigente es el fenobarbital, sintetizado por Horlein en 1911, registrado en 1912 como Luminal de F. Bayer & Company. Los barbitúricos y las metanfetaminas fueron conocidas de manera casi inmediata después de su invención en Europa, y se importaban de Estados Unidos y de otros países europeos en el siglo XX de manera generalizada, sobre todo en las clases altas urbanas de México. El sueño profundo y prolongado desencadenado por los barbitúricos se aprovechó para el tratamiento de pacientes psicóticos. Giuseppe Epifanio, psiquiatra italiano, dio a conocer esta técnica en 1915. Desde la década de 1930 hasta mediados de la de 1950, fueron los únicos sedantes e hipnóticos usados en México. Se comercializaron compuestos que contenían dextroanfetamina y amobarbital, como el Dexamil, que se introdujo al mercado en 1950 por Smith, Kline y French. Se comercializó como un medicamento para controlar la obesidad, la anorexia y como ansiolítico y antidepresivo que no causaba agitación. Estas sustancias generan graves síndromes de dependencia y habituación. En pequeñas dosis pueden causar euforia y excitación, pero el uso excesivo puede ser letal, ya que pueden suprimir la respiración. La sobredosis accidental o intencional de ellos fue un método habitual de suicidio. En los 1950s, que deciden prohibir los barbitúricos y las metanfetaminas en México, y solo se permite su uso para ciertos trastornos psiquiátricos o para su uso en algunas ocasiones con supervisión médica para dietas, para bajar de peso, entre sobre todo mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres de clase media urbana
que siguieron las modas de belleza del mundo occidental, de Estados Unidos y Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Los barbitúricos han sido sustituidos en casi todos los países por otros medicamentos, y en la mayoría se establece que deben administrarse solo mediante receta médica. Estos medicamentos, utilizados inicialmente para tratar la ansiedad y para ayudar a conciliar el sueño, anulan algunas regiones del cerebro. Se estima que en México, 1.9% de la población adulta consume barbitúricos. La tercera droga casi todos la hemos probado en algún momento de la vida. El tabaco. Es de las drogas más consumidas en el mundo. La nicotina contenida en el tabaco es de las sustancias más adictivas. Lo que lo hace más peligroso es su fácil acceso en la mayoría de los países. El tabaco también era, en el mundo prehispánico, una planta medicinal e higiénica o para fines higiénicos. Por ejemplo, en el Caribe se fumaba para ahuyentar los mosquitos. En el continente, lo que después fue la Nueva España y ahora México, se usaban cataplasmas de tabaco para curar heridas o para quitar la comezón con las picaduras de insectos, etc. El tabaco más bien era en convivencias por un lado, y el uso ritual cuando se ofrecía a los dioses, se sahumaba también a los dioses. ¿Por qué? Porque era una limpia, era una forma de limpia. El tema del tabaco muy pronto intrigó a los españoles. Mandaron noticias hacia España y mandaron algunas muestras. Primero se popularizó su consumo en España. Después se dice que hubo unos primeros plantíos de tabaco en Europa, en Lisboa. Y debemos el nombre científico del tabaco, nicotina tabaco, a el personaje que presentó esta planta a Catalina de Médicis, Don Juan Nicot. También empieza a esnifarse o a tomarse por medio de la nariz, como un polvo muy fino. La gente fina de las cortes tenía sus cajitas de tabaco hecho polvito pulverizado muy fino y a este le llamaban el rapé. O sea, el tabaco empieza un recorrido nuevo en Occidente a partir del siglo XVI en Europa y en todo el mundo, que es como una droga, una sustancia muy adictiva, que se va a empezar a consumir desde entonces en todo el mundo. Y no existía ni en Europa, ni en Asia, ni en Australia, ni en la Antártida, pues en todos lados se empieza a consumir. Para el siglo XVII, en varios países de Europa se prohibió el tabaco. En Hamburgo, fumarlo era pena de muerte, lo mismo que en algunos países islámicos. En Rusia, le cortaban la nariz al consumidor, pero en América y España se legitimó con impuestos. El tabaco tuvo un éxito tremendo, ¿no? Y en la colonia novohispana se permite el consumo del tabaco porque checa, ¿no? Checa el consumo del tabaco con el discurso occidental de las costumbres y del consumo de drogas, y por eso el alcohol y el tabaco ya son parte de la cultura novohispana, ¿no? Después de los minerales, el tabaco era uno de los principales fuentes de recursos para el imperio español. Entonces, el tabaco, curiosamente, en el siglo XIX no se prohíbe, a pesar de que se sabe que tiene efectos nocivos. El tabaco tuvo un despunte con la producción masiva de cigarrillos a finales del siglo XIX. Se convirtió en un relajante al momento del trabajo. Se podía encender un cigarrillo y escaparse de la jornada laboral sin necesidad de dejar de trabajar. Entonces,
El tabaco se populariza en el siglo XIX y se mantuvo así durante el siglo XX. Sin embargo, no es hasta muy recientemente, hasta los años 1990 y este siglo XXI, que inician las políticas para limitar los espacios y para defender los derechos de los no fumadores. Cuando alguien fuma, la nicotina pasa rápidamente a los pulmones y de ahí al cerebro. El nivel de adicción a este componente elemental del cigarro es muy alto. Actúa elevando los niveles de dopamina en el sistema de recompensa desde el 25% hasta el 40%. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 2/3 de los que probaron el tabaco se volvieron adictos y calcula que en el mundo hay más de 1.000 millones de fumadores y que para 2030 el tabaco acabará con la vida de 8 millones de personas. La segunda droga más adictiva en la historia de México es la cocaína. Es poco menos adictiva psicológicamente que la heroína y la mitad de adictiva físicamente. Durante el siglo XIX estaba de moda extraer los alcaloides de las sustancias exóticas que llegaban a Europa de tierras lejanas como de Asia, de América, etc. Poco tiempo después, a finales del siglo XIX, la farmacéutica Merck empezó a comercializar la cocaína con fines medicinales y también le encontraron usos alimenticios. En Francia empezaron a usar la cocaína para ponerle un poco más de sabor a los vinos franceses. De ahí viene el vin Mariani. A México, la cocaína llegó como una noticia de un producto milagro de la ciencia médica moderna europea. Entonces, médicos mexicanos deseaban acceder a esa sustancia milagrosa que era la cocaína. Al parecer, curaba todo y podía usarse para anestesiar las encías en una extracción dental. Los primeros experimentos mexicanos para obtener esta medicina milagrosa fueron un fracaso. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, México se volvió dependiente de la cocaína extranjera. Los médicos, al darse cuenta de que la gente se habituaba a tomar cocaína, entonces designaron un nombre a esa enfermedad. La llamaron cocainismo. En 1920 se promueve la idea de la existencia de un bien jurídico que será conocido como la salud pública y que el Estado deberá salvaguardar. Hasta esos momentos, la salud era un bien individual, algo que estaba en el interés del ciudadano. En 1931, se ratifica esa normatividad y empieza a haber casos de aprehensiones de personas que contrabandeaban, consumían, vendían o tenían cualquier cosa que ver con usos no médicos de esas sustancias. Lo que sí va a pasar es que en el 1947, por un lado, se aumentan las penas, el Código Penal va hacer que las penas que iban hasta los 7 años, más o menos si eras traficante de droga, de los 6 meses a los 7 años, en los 30, para 1947 lo van a alargar hasta 10 años. Con estas medidas, la cocaína en México se convirtió en una sustancia costosa y pasó desapercibida durante las siguientes décadas. En los 80 sí era una sustancia que decían en ese entonces, pues, que lo usaban los políticos, los artistas, los empresarios, no estaba a un nivel más popular. Y cuando pues, también empieza el tema del año 2000, los ataques a las torres, el incremento de la seguridad, etcétera, se empieza a quedar mucha coca acá en México y es un mercado, pues, novel. Hay muchos jóvenes, etcétera. La cocaína actúa bloqueando la eliminación de la dopamina de la sinapsis, lo que resulta en una acumulación de dopamina y una amplificación de la señal a las neuronas receptoras. Esto es lo que causa la euforia inicial de los cocainómanos. Eventualmente, el cerebro se acostumbra a esa situación, desarrollando tolerancia,
así que se necesitan dosis cada vez más frecuentes y elevadas. Si se deja de forma abrupta, aparecerá el síndrome de abstinencia. El poder vasoconstrictor de la cocaína produce aumento de la presión arterial que puede desembocar en un infarto de miocardio. Los cambios abruptos de la presión son habituales en consumidores crónicos. La toxicidad de la cocaína se puede manifestar también en enfermedades respiratorias, neurológicas, digestivas y renales. Cuando se inhala, produce vasoconstricción en la nariz. En ocasiones provoca hemorragias nasales, goteo constante y, a largo plazo, destrucción del tabique nasal. Y en el mortífero primer lugar, la heroína. Es la droga más adictiva en la historia de México. Produce tanto placer como dependencia psicológica y física, siendo la sustancia más adictiva del mundo. Había muchas personas que lo consumían, 30. En realidad siempre ha existido el uso de heroína en México, sobre todo porque, bueno, pues México es un país productor de amapola, y sí ha habido bastante consumo desde esos tiempos a la fecha. En 1931, para entender los temas relacionados con el consumo de las diferentes sustancias, la ciencia mexicana inventó un concepto nuevo, la toxicomanía. El 17 de febrero de 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas publicó en el Diario Oficial un nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías del Departamento de Salubridad Pública. En él se presentaban las toxicomanías como enfermedades, así que los toxicómanos empezarían a ser tratados como enfermos. Lázaro Cárdenas dijo que bueno, iban a legalizar todas las sustancias, todo el uso lúdico de sustancias, lo cual a mí me parece muy genial para la época. Solo fueron 6 meses porque inició la Segunda Guerra Mundial y fue difícil conseguir la heroína para abastecer los dispensarios. Que en Hermosillo, Sonora, desde los 70s hay heroína. Y yo pensaba que era algo nuevo cuando yo la descubrí allá. Entonces, pero sí es una droga que tenemos varios estados que la producen. Está Sinaloa, está Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Puebla no es nuevo. Desde hace muchísimo tiempo, finales de los 90s, yo me entero que Puebla se consumía también la heroína. Crecí en un barrio en Hermosillo, Sonora, donde se usaba heroína. Entonces aprende uno cuando va creciendo en la adolescencia, pues viendo a los demás amigos, amistades del barrio. ¿Yo he consumido? Sí, claro. Bueno, es placer extremo. No me di cuenta que había generado una dependencia hasta un mes después, cuando ya no la tenía y porque había cambiado de residencia. Es muy difícil de lograr un desapego de ella cuando ya se ha generado, pues, una dependencia. Es una de las drogas más complicadas de poder retirar a la persona de esta dinámica. Una persona que consume heroína necesita un tratamiento sustitutivo para dejar de consumir. La metadona es un agonista, igual que la heroína. Es un agonista opioide. Y lo que hace es bloquear los receptores mu, que son unos neurotransmisores a nivel cerebral orgánico, en donde la metadona bloquea esos receptores del placer y tú ya no sientes el efecto de la heroína cuando te la inyectas. O sea, y además mitiga el síndrome de abstinencia. Si tú estás consumiendo heroína de manera constante, vas a generar adicción. Cuando no la tengas, la vas a necesitar, la vas a requerir y vas a hacer lo que sea con tal de conseguirla, lo que sea. La heroína, una vez que ingresa al cerebro, se convierte en morfina y se adhiere a los receptores opioides. La euforia del consumidor depende de cuánta droga consumió y con qué rapidez ingresa al cerebro. Los efectos casi siempre vienen acompañados de un enrojecimiento de la piel, sensación de pesadez en las extremidades, sequedad bucal, en ocasiones picazón intensa, vómitos y náuseas. Afecta la materia blanca en el cerebro,
lo que reduce la capacidad para regular el comportamiento en momentos de tensión y afecta la lucidez para tomar decisiones. La estructura física y fisiológica del cerebro se modifica en el adicto, lo que crea desequilibrios neuronales y hormonales. A través de la historia, hemos consumido drogas para diferentes fines. Las drogas han modificado, enriquecido y sido compañía de la humanidad y de los mexicanos desde antes de que fuéramos mexicanos. La bronca no son las drogas. La bronca en que estamos metidos son las políticas que hemos tenido frente a las drogas.